Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a este espacio de informativo EZDB Matutino. Hoy jueves 30 de marzo de este año 2023. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de información donde tenemos todas las noticias en lo que respecta al municipio de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Mi nombre es Daniel García, saludo con muchísimo gusto a mi amigo, mi compañero Milton Iván Peralta de Diario El Volcán. Milton, ¿cómo andas? Buenos días. Muy buen día a todo el auditorio y a Daniel, gracias por estar aquí con nosotros. Ya jueves. Y quincena. ¿Qué es Digo, eso? nomás lo digo porque, Porque me han contado. porque me han dicho que se pone muy padre. Pero, pues es una quincena, Milton, no sé si esperado o no, porque, pues recordemos que dentro de 8 días, pues son prácticamente los días de vacaciones, ¿no? Sí, ya. Por lo menos algún sector de la población, o casi en su mayoría del sector de la población, pues suele descansar el jueves y viernes, incluso hasta sábado también. Pero bueno, pues esa es la cuestión. Y pues vamos a ver qué tal se pone de movimiento el día de hoy con esta quincena. Si se ve mucha circulación de personas o vamos a ver, ¿no? Pero lo que sí es importante es de que pues el día de hoy ahí es Quincena. quincena. Bueno, que para muchos es mañana, pero bueno. Pues también, recordemos que este mes trae 31 días y todavía mañana es ahora sí el último día para despedir este tercer mes del 2023. Muy bien. Pues vámonos a ir con información. Recordarles a toda la gente que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook, tanto el Diario El Volcán, Enlace Zapotlán y en la página de Informativo EZDB. Así es de que vamos a empezar con la información. Vámonos a ir con las condiciones meteorológicas porque, pues, lo sorprendente es de que el día de hoy aquí en Ciudad Guzmán, pues, amaneció nubladito, Sí. No se ha dejado de sentir El calor. el calorcito, pero lo que sí es bien cierto. Amaneció un poquito nublado. Recordemos hace 2 días, si no me. No, el fin de semana, el domingo para ser exacto, en la Ciudad de México Llovió. cayó un tormentón Sí, y que, todavía pues, ayer llovió. también. Y se espera que hoy llueva ya más leve, pero Allá. allá. Aquí, No. quién sabe, pero si llueve aguas, porque Los baches. no vaya a deslavarlo poquito que hay. Así es de que, pues bueno, vamos a ver la condición meteorológica, qué es lo que nos depara para el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos el sistema frontal número 46 sobre la región noreste de México. Esto junto con la entrada de humedad del Pacífico y del Golfo de México están aportando nubosidad en diferentes estados de la República. Así también se espera lluvia aislada ligera sobre las zonas de la Sierra Alta del país. Así también se espera viento arrachado fuerte por la tarde y ca posible caída de nieve o aguanieve sobre la Sierra de Baja California Norte. Esto es a nivel nacional. Condiciones actuales para Jalisco: en el área metropolitana de Guadalajara, temperaturas entre 16 y 17 grados con cielo nuboso. También tenemos que para la tarde se esperan temperaturas máximas entre 31 y 33 grados con cielo nuboso y viento del oeste. Así también se espera para el amanecer de mañana temperaturas entre 13 y 15 grados con cielo nuboso. Es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Gracias. Bien, pues ahí están las condiciones meteorológicas para el día de hoy, Milton. Así es de que, pues vamos a revisar también. Lo que aquí en Zapotlán amanecimos con 15 grados. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues la situación meteorológica. Perdón, se me fue el Ella dedo. no trae la de Guzmán. 15 grados amanecimos según la base de Protección Civil. En la zona de San José Gato, que es allá al poniente de la laguna, amanecieron con 12 y por rumbo al Tecnológico en 14 grados, mientras que en Zapotiltic, el Tinajero amanecieron a 16 grados y va a estar soleado todo el día. Y no, no se esperan lluvias, lamentablemente. Así que así amanecimos el día de hoy, aquí en Ciudad Guzmán. Perfecto, muy bien. Pues ahí está la información. Y en el tema también de la
Bueno, esto es en la zona metropolitana de Guadalajara. Pues el día de hoy están con una alerta atmosférica, Milton, allá en la zona Sí. metropolitana. Y aquí nuestra calidad de aire es regular, así que Sí. para tener precaución. Sobre todo con los incendios que se han registrado en estos últimos días. Así es de que, pues sí, es regular a las 8 de la mañana, que era lo que se reportaba. Así es de que, bueno, pues vámonos a ir con la información, Milton. Y vamos a empezar con notas policíacas, porque pues el día de ayer se registró un aparatoso accidente aquí en el centro de Ciudad Guzmán. Así es, choca una camioneta con dos vehículos y se mete a una agencia, dejando como saldo una persona lesionada. Esto en las calles Primero de Mayo a su cruce con Quintanar, en la zona centro de Ciudad Guzmán. Los hechos ocurrieron cuando una camioneta que era conducida por una persona de la tercera edad provocó el percance entre dos vehículos para finalmente terminar impactándose contra el ventanal de las instalaciones de la agencia automotriz. Hasta ese punto llegaron elementos de Cruz Roja, así como de Protección Civil del Estado como municipal. Y pues bueno, pues desafortunadamente pues se fue. Ya viendo el video, el señor estaba parado en el semáforo, en Ajá, Núñez, viene sí. siendo. Y de repente se ve que acelera con todo. O sea, suponen que confundió el freno con el Eso es lo acelerador. que se supone. Entonces, porque no intentó pasarse el alto o no se lo pasó cuando los otros iban arrancando, ¿no? Ya está. La circulación en Primero de Mayo acelera y pues le alcanza a dar a esos dos vehículos y se mete a la agencia. Afortunadamente no le alcanza a dar de lleno ningún vehículo y tampoco ninguna persona iba atravesando. Pues menos mal. Porque ya ven que pasa Pues es mucho en que el se frente. prestó, porque pues como venían por Primero de Mayo, Sí. por eso se prestó, pues imagínate, donde los vehículos de Primero de Mayo y Núñez estén parados, ahí se estuviera hablando de otra cosa. Así. Pero era lo que se pensaba, Milton, en un principio, porque ese cruce tiene, lo voy a decir de esta manera, tiene esa mala fama, ¿eh? De que en Núñez, los que vienen de Núñez y los que van bajando por Quintanar, se suelen pasar el alto, ¿eh? Sí. Se suelen pasar ya el alto ya cuando ya les toca. Entonces, esos pequeños segundos que el peatón tiene para poder cruzar, pues no puedes porque ya, por ejemplo, ya pasaron los de Núñez y el de Núñez ya se pasó el alto y ya empieza a circular el de Primero de Mayo, ya no te da tiempo. Entonces, cuando medio alcanzas a pasar es cuando se frena el de Primero de Mayo, ahí es donde puede haber oportunidad de poder cruzar. Entonces, ese cruce está medio complicado, ¿eh? Está muy No, y complicado esa ahí. agencia tiene mala suerte porque hace qué tanto que hubo un choque también fuerte ahí. Ahí también. Por en la parte de Primero de Mayo que tumbaron la bardita y incluso le pegó uno o dos vehículos Sí. nuevos o seminuevos que estaban ahí en Sí, la sí, sí. madrugada. Pues bueno, pues ahí está parte de la información. Vámonos con más notas. Y es que, bueno, pues en más de la información, fíjense que vinculados a proceso por portar armamento en Jalisco, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco obtuvo del juez del distrito especializado en el sistema penal acusatorio auto de vinculación a proceso contra 7 personas quienes fueron detenidas con armamento en el municipio de Santa María del Oro, Jalisco. Carlos R., Nicolás M., José S., Yarel C., Gebel P., Ubaldo Che y Luciano Che, y un menor de edad, son responsables de la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a estas personas con armamento en las inmediaciones del poblado Las Pilas, perteneciente al municipio de Santa María del Oro, Jalisco, asegurándoles un fusil y 7 fusiles calibre 7.62 milímetros, de los conocidos como cuernos de chivo. 726 cartuchos útiles, 33 cargadores, 8 chalecos tácticos y 16 placas balísticas.
Los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, quien a su vez los remitió ante el juez especializado, quien calificó de legal la detención y les dictó el auto de vinculación a proceso. Con medida cautelar, estarán en prisión preventiva el tiempo que dure su proceso en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco. En cuanto al menor de edad, fue puesto a disposición del juez especializado para adolescentes en el estado de Jalisco, quien también fue vinculado a proceso por los delitos referidos, y le dictaron como medida cautelar el internamiento en el centro de observación y diagnóstico del estado. Pues por fin, Milton, hasta que se detienen. Después de estos boletines, pues simplemente se encontraban pues este tipo de armamentos, ¿no? Pero pues curiosamente no se encontraba nadie. Ahora se encontró el armamento y se encontró a pues estas personas que ya fueron vinculadas a proceso. ¿Qué más tenemos, Milton? ¿Fuga ahora sí? Ah, falta una. Falta una. Ya no se nos andaba yendo. No, lo bueno que ya lo detuvieron. ¿Qué vamos a tener, Milton? Pues bueno, con la información de la Fiscalía, fue vinculado por robo violento. La Fiscalía de Jalisco tuvo la vinculación del proceso de prisión preventiva con contra de Hugo Iván, quien está señalado en un violento robo en un camión de una empresa de paquetería. De los actos de investigación se logró saber que el imputado abordó la unidad y con un arma de fuego magó al conductor para obligarlo a pasarse al asiento del copiloto, mientras se comunicaba vía telefónica con un cómplice para decirle por dónde estaba circulando. Hugo Iván y su copartícipe dejaron a la víctima en la cabina del camión mientras se apoderaban de los 42 paquetes con sus guías que estaban en la parte trasera de la caja del vehículo de la empresa para luego escapar. Pues otro tras la reja. Perfecto. Muy bien, Milton, pues ahí está también parte de esta información. Y con esto llegamos al final de las notas policíacas, pero vamos a ir a hacer un corte comercial y regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Una pausa y regresamos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Panasonic.
Continuamos con más de la información. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de Informativo EZDB Matutino. Recordar nuestra línea de WhatsApp, que es el 341-198-0678, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Así es de que vámonos a ir con más de la información. Milton, tenemos ahora notas del municipio de Zapotiltic. Así es, porque resulta que realizaron una macro activación física, y esto pues fue la primera vez que se realiza por parte del gobierno municipal de Zapotiltic. A través de Educación Municipal cumplió con éxito el programa Reto Reactivación para Todas y Todos, el cual fue realizado por el Día Mundial de la Activación Física. El reto se llevó a cabo en el Foro de Arte y Cultura de Zapotiltic y estuvo nutrido por distintos estudiantes de las escuelas del municipio, así como por autoridades municipales, quienes dentro de un ambiente de convivencia, alegría y mucha energía realizaron cada uno de los ejercicios físicos por los instructores del reto, indicaron los participantes. Así que hubo muchísima gente que estuvo participando. Perfecto, muy bien. Estuvo lleno. Perfecto, pues ahí está parte de la información. Y pues dejando a un lado el municipio de Zapotiltic, pues ahora nos trasladamos hasta Gómez Farías, porque fíjense que abrió ventanilla de Infonavit. Hoy recibimos a la ventanilla de Infonavit de la Delegación Jalisco para buscar apoyar poniendo a su alcance los beneficios de esta institución para adquirir créditos para la adquisición de vivienda, compra de lotes con servicio, remodelación o autoconstrucción. Estamos muy contentos porque existe la posibilidad de acreditar hasta 3,500 personas para obtener estos beneficios. Gracias por la confianza a quienes asistieron y como compromiso estamos listos para iniciar muy pronto una ventanilla única municipal. Así lo expresó en su mensaje el presidente municipal de Gómez Farías, Néstor de la Cruz, que ya pues hay una nueva ventanilla de Infonavit en este municipio. Pues esperemos que surja. Sabemos que últimamente pues ha estado medio complicado obtener pues el crédito, Milton, de alguna casa, de algún lote. Incluso también se hace el préstamo de efectivo para, así es, para pues casi por lo regular es para fincar, ¿no? O es para, es depende, ¿no? Depende, puede ser comprar casa nueva o fincar, construir, reparar algo. Pues hay varios programas de parte de Infonavit. Y qué bueno que en Gómez Farías están cumpliendo con este, con esta propuesta y, pues sí, y que se esté logrando llevar a cabo, ¿no? Sí, me sonó como al que, como lo mencionaba el otro día, el que se toma las cervezas y uno se toma las cervezas y a otro le hace daño. Y el otro día hace daño. Yo como que por ahí había escuchado un programas de Infonavit aquí, pero y aquí pues obviamente urge muchísimo porque, y eso que aquí están las instalaciones. Sí, están las instalaciones. Pero es que aquí puedes ir tú directamente. Sí, es que te mueves por tus propios medios. Lo peor del caso es que pues también ya casi ya no hay vivienda. Ni terreno para construir. No hay vivienda, no hay terrenos. Y también gente que vende sus propiedades, pues muy poca te toma te toma a cuenta el crédito de Infonavit. Hay gente que sí, que quiere el dinero en efectivo uno tras otro, y yo he visto muy complicado. Yo creo que es muy contado el sector que puede ahorita adquirir una casa, y me he fijado ahorita que lo más barato andan alrededor de 800,000 pesos ya construida, no de las nuevas viviendas. Sí, no. Pues entonces, qué bueno que por lo menos en Gómez Farías lo estén haciendo también. Es importante. Sí. Pues bueno, pues ahí está parte de la información. Milton, vámonos a un corte comercial porque tenemos más de las noticias que presentarles a todos ustedes. Una pausa y regresamos. Cooperación tecnológica ante los retos globales. Del 26 al 28 de abril formarás parte de uno de los eventos más importantes del sector agroindustrial en México. Con más de 400 expositores de maquinaria, insumos, innovación y servicios, contribuiremos juntos para propiciar un mayor crecimiento humano, económico y profesional
a través de la vinculación y articulación de los sectores productivos, cuidando la sustentabilidad y en armonía con la naturaleza. Expo Agrícola Jalisco 2023. Vive la experiencia. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia, con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. Continuamos con más de la información. Gracias a todos ustedes por seguirnos acompañando a través de este espacio de informativo EZDB Matutino. Tenemos más de la información, vámonos al municipio de Zapotlán y Grande porque hay más de las noticias, Milton. Así es, porque en el Tecnológico Ciudad Guzmán se está dando, desarrollando un curso o un taller dirigido a estudiantes de las ingenierías de sistemas computacionales e informática. El taller fue impartido por docentes Aurora Carmina Cabrera Aguilar y Areli Pérez Aparicio, con el apoyo de Rosario Montes Álvarez y Juan Manuel Topete Silva. Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en su equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de manera de trabajar de equipos altamente productivos. El cierre del evento, el director del TEC, Sergio Octavio Rosales Aguayo, agradeció a los docentes que compartieron el taller e invitó a los estudiantes a seguir aprendiendo metodologías ágiles para el desarrollo de software. Tendrán un examen de certificación con reconocimiento internacional para este próximo, ya, mañana, viernes 31 de marzo. Perfecto, muy bien. Pues ahí está parte de la información y continuamos con más de las notas, porque fíjense que siguen las visitas a las academias. Continuando con la dinámica de visitas a las academias de los programas educativos del Tecnológico Campus Ciudad Guzmán, por parte del director Sergio Octavo Rosales Aguayo, esta vez se visitó a la Academia de Ingeniería Informática con la finalidad de conocer las necesidades e inquietudes que se presentan en esta área, así como su primer acercamiento con su plantilla docente. Como primer punto, se presentaron los integrantes de la academia y se dio la bienvenida al director para después darle a conocer estadísticas de docentes de este programa educativo con perfil deseable, reconocimientos y su cuerpo académico consolidado, así como los proyectos de investigación y trabajos en pro de la acreditación de la carrera por el organismo certificador CASEI, ya que actualmente cuenta con una vigencia de 3 años y se está trabajando por extender esta acreditación a 5 años. Se abordaron los temas de vinculación con el sector empresarial de la región para incrementar convenios que permitan a las y los estudiantes de la carrera poder desarrollarse en el área profesional a través del modelo de educación dual, incluyendo estadías técnicas. Por su parte, el director Sergio Octavio mencionó la importancia que tiene el proyecto dual para nuestros estudiantes, considerando una forma de evaluación que permitan medir las competencias genéricas idóneas y tenga la flexibilidad para el avance académico de los jóvenes. Posteriormente presentaron los logros de la academia, resaltando las actividades de desarrollo integral que incluye la adquisición de competencias blandas, actividades de integración de la plantilla docente con los estudiantes y visitas industriales y de vinculación, promoción, recientes firma de convenios con empresas transnacionales como Flex, IBIN y de la región como Grupo Alejo, Amocali, Asica y Apiajal.
Además, el programa de acción tutorial y el programa de asesorías académicas en las cuales participan todos los integrantes de esta academia. El director expresó su apoyo e interés en trabajar en la elaboración de proyectos de mejora con el objetivo principal de favorecer la información de los estudiantes y crecimiento profesional de los docentes del instituto a través de capacitaciones continuas y a la vanguardia que demanda a la sociedad. Así es de que pues ahí está parte de la información, y esto es en lo que respecta al Tecnológico de Ciudad Guzmán. Y cambiando de temas, pues resulta que Cobriscal avala calidad de agua en las playas. Algunas de las playas jaliscienses. Uh-huh. Estas vacaciones, la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, Cobriscal, dio a conocer que las playas del estado sujetos a monitoreo y análisis de la calidad de agua de mar cuenta con el aval para su uso recreativo previo al periodo vacacional, Semana Santa y Pascua. Dice la comisionada Denise Santiago Hernández que informar que todas las playas sujetas a vigilancia por parte de Cobriscal se clasifican como aptas para uso recreativo, ya que cumplen con los requisitos establecidos por COFEPRIS al tener 200 o menos esterococos por cada 100 mililitros de agua. Detallaron que desde abril del 2003 el programa de monitoreo de la calidad de agua del mar para uso recreativo se implementó en los principales 55 destinos turísticos de playa de 17 estados costeros que tiene el país, entre ellos 10 son de Jalisco. Este programa tiene como objetivo identificar riesgos para la salud de los turistas, tomando en consideración la concentración de esterococos, cuyo límite permisible actual máximo es 200 por cada 100 mililitros de agua de mar, de acuerdo a los criterios establecidos. Y recordemos que cuando se está en riesgo o es una mala calidad de agua de mar, puede haber daños a la salud, como enfermedades gastrointestinales, mucosas de ojos o nariz y de la piel. De acuerdo con diversos estudios, se relaciona estas afectaciones con el nivel de contaminación por coliformes, un grupo de bacterias cuya presencia sirve para medir las condiciones insalubres en el agua potable. Así que algunas playas que existan, las que pueden ir, son Yelama, Quimisto, Las Ánimas, Mismoloya, Playas Gemelas, Los Muertos, Río Cuate, Camarones, Palmas, Oasis. Y este monitoreo se lleva a cabo una vez por mes, previo a los periodos vacacionales del año. Así que, pues, se pueden ir a gusto a la playa. Pues sí. Sí, sí, sí. Y las de Manzanillo, ¿no? Bueno, aquí nomás las de Colima. Ah, son las de Jalisco. Jalisco, sí, cierto. Las de Colima. Pues ya las de Colima. ¿Quién sabe? Tecomán y eso, quién sabe. Pues ahí está. Habría que revisar Copresgil Colima, ¿qué dice? Copresgil. Uh-huh. A ver qué es lo que dice, pero lo que respecta a las de Jalisco, Puerto Vallarta, todas esas playas también, ¿verdad? También. Y Barra Navidad, también. Se antoja ir a la playita. Lástima que nomás nos alcanza para el malecón, pero bueno. Que ahí no es recomendable meterse. Sí, no. No, ahí la laguna es opción ahí. Así es de que pues está complicado. Pues Milton, ya hemos llegado al final de este espacio informativo EZDB Matutino. Agradecerles a todos ustedes el favor de su atención. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en una emisión más. Y pues los esperamos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana para seguirles compartiendo más de las noticias que corresponden al municipio de Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Milton, ¿algo más? Pues nada, recordarles que Diario del Volcán en su versión impresa ya está en circulación, puesto revistas y tiendas, kioscos, donde encontrarán esta y muchísimo más información. Perfecto, vámonos, que tengan todos ustedes un excelente jueves y aquí nos vemos el día de mañana. Ah, recordarles, Milton, también que hoy tenemos una emisión pendiente del programa de Porfito y algo más. A las 6 de la tarde nos acompañará el cantante, en el cual, pues bueno, pues estará complaciendo algunas cantando melodías. Sí, no, de hecho va a cantar aquí con nosotros. Bueno, conmigo no, bueno, pues conmigo. Con Fito. Él va a cantar, Él va a cantar nada más. Así es de que los esperamos, es una emisión que quedó pendiente del miércoles pasado. Se va a completar ya estas emisiones el día de hoy. Así es de que no se lo pierdan a las 6 de la tarde en vivo a través de Diario Volcán en la Zapotlán e Informativo EZDB Matutino. Así es de que
Pues vámonos y nos vemos el día de mañana.